Tipo de noticias, las relacionadas a la inseguridad, porque nuevamente aparecieron falsos policías. Ya arrancábamos el noticiero con un grupo que opera en Ciudad del Este. Ahora hablamos de otro que perpetró un millonario atraco cerca de las 10:40 aproximadamente, luego de que el camión que vemos en imágenes saliera de las aduanas del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Circulaba por la calle Mariscal Estigarribia del barrio Vista Alegre de la ciudad de Luque, cuando tanto el conductor como su acompañante fueron interceptados por personas que circulaban a bordo de un vehículo de la marca Chevrolet color blanco, a punta de arma de fuego. Algunas características particulares de los asaltantes: vestían ropas o vestían uniformes de la Policía Nacional, de un departamento en específico que ya en instantes le vamos a contar. Estas personas fueron trasbordadas y mantenidas de rehén por cierto periodo de tiempo, y el camión fue llevado a otro sitio para desvalijarlo. Se llevaron carcasas de teléfonos celulares, aparentemente en eso consistía la carga, porque hasta ahora no se tiene la declaración del despacho, algo también que resultó llamativo a lo largo de esta jornada. Por eso personal de delitos económicos de la Policía Nacional está trabajando en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi a fin de determinar de qué se trataba realmente la carga, pero se presume que son elementos informáticos, insumos electrónicos y accesorios para teléfonos celulares, cuyo valor supera los 100 mil dólares americanos. Estas personas, hablamos de quienes fueron tomados como rehenes por cerca de 2 horas aproximadamente, fueron abandonadas en el barrio Maramburé de la ciudad de Luque. Allí se encontraron con un hombre que les prestó el teléfono celular. Estos se comunicaron con la empresa que fija su residencia en Ciudad del Este, y esta a su vez posteriormente dio aviso a la Policía Nacional y específicamente los agentes de la Comisaría Tercera, que posteriormente envió una patrullera a esta zona y encontró efectivamente a estos hombres, quienes posteriormente radicaron su denuncia ante dicha dependencia policial. El camión que vemos en imágenes fue abandonado en el barrio Itapuamí, en un sector no muy lejano del sitio en donde abandonaron a las víctimas de este atraco. Allí no sabemos si es que procedieron a realizar la descarga o ya lo hicieron en otro sitio y ahí solo abandonaron el vehículo, porque vecinos no vieron absolutamente nada, es lo que manifiestan. Pero hablamos de una carga muy importante, carga de la cual ya sabía el grupo que iba a perpetrar el atraco. Es decir, si este grupo perpetró el atraco es porque existe un comprador que los comandó, que los dirigió y que evidentemente sabe que es un negocio o son insumos de rápida salida. Posteriormente son distribuidos en Central y en varios otros departamentos de nuestro país, no solo para la reducción, sino para la venta en casas comerciales de referencia, inclusive. O sea, son productos robados que posteriormente, entre comillas, son colocados por un grupo de personas que saben que este es un negocio floreciente. El caso más reciente o el último atraco de estas características similares se producía en noviembre del año pasado, zona de Mariano Roque Alonso, mismo modus operandi, gente que ya estaba al acecho de los conductores o de los camiones que salían del despacho del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, perpetran este tipo de atracos y prácticamente dejan el camión vacío. Con respecto a, en este caso en específico, es la primera vez que se habla de que la gavilla utiliza vestimenta policial. En base a la experiencia, ¿este tipo de productos son comercializados en centros comerciales de capital o del interior? Bueno, porque compra cantidad también, de comisario. Sí, sí, a ciencia cierta podemos decir que hay gente que reduce en la totalidad a un precio menor de lo que realmente tiene que ser. Y esa es la persona que luego redistribuye. Ah, redistribuye. Sí. Bien sabemos que en Asunción, Central y alrededores hay casas comerciales que se dedican a vender las carcasas, teléfonos celulares y también, como así, avanzando casi todas las ciudades, todos los departamentos como Caguazú, Oviedo, todo, y especialmente Ciudad del Este, que es la frontera, que ahí salen como agua estos clases de productos. ¿El negocio floreciente, como se llama, porque es el cuarto o el quinto en menos de un año?
Y sí, acá Central es el tercero. El tercero que tenga. Ciudad del Este. Sí, Ciudad del Este se tuvo dos casos. Un teléfono, iPhone y algunas mercaderías entre que no se declaró en ese momento. Justamente el valor era de $250,000, pero lo declarado fue $80,000. Así es. En este caso todavía no tenemos una mercadería declarada. Si pagó o no pagó ya el impuesto correspondiente a aduana y salió ya despachado. Eso todavía no tenemos conocimiento de. De momento, eso estamos pidiéndole a los compañeros de delito económico que nos hagan esas averiguaciones y podamos nosotros documentar y acercar al Ministerio Público.